Nuestro próximo invitado en Estudio Abierto es sin duda uno de los políticos más jóvenes de nuestro país. Desde hace 6 años se dedica a trabajar por la paz. Y ese empeño es desde entonces la eterna constante en su vida política. Para hablar del terrorismo y de la paz del País Vasco y su tremenda problemática y de paso hacer un ligero buceo en su persona, hoy se sienta en la mesa de Estudio Abierto el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, PSOE. Buenas noches, señor Benegas, y bienvenido al programa. Buenas noches. José María Benegas Haddad nació en Caracas, Venezuela, el 25 de julio de 1948. Tiene, por tanto, 34 años. Su padre se había exiliado tras la Guerra Civil y allí casó con Doris Haddad, venezolana de origen libanés. La familia Benegas volvió a España en 1955, fijando su residencia en San Sebastián, lugar de nacimiento del cabeza de familia. Abogado laboralista, se afilia al Partido Socialista de Euskadi y a la UGT en 1971. Miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE, consejero del Interior del Consejo General Vasco en el 78, diputado en las anteriores legislaturas, en el Congreso fue miembro de la Comisión Constitucional y de la Comisión de Administración Territorial. Renunció a su escaño en febrero de 1980 para encabezar la lista de Guipúzcoa al Parlamento Autónomo, siendo elegido diputado. En las últimas generales, Benegas es elegido diputado por Álava. Dimite del Parlamento Vasco y tras las elecciones se incorpora a las Cortes Generales y preside la Comisión del Defensor del Pueblo. Desde los primeros meses de 1977 desempeña el cargo de secretario general del Partido Socialista de Euskadi, PSOE. Está casado con María Teresa Urabayen Ardanaz, Maite, hace 8 años y tienen 2 hijos, Pablo de 6 y Teresa de 4. Este es muy por encima del currículum de este joven político vasco que hoy se sienta frente a ustedes para someterse, supongo, a cualquier clase de pregunta. ¿Digo bien, señor Benegas? Sí, dice bien. Podemos preguntarle de todo tipo de cuestiones sin que haya ningún tabú. Lo que usted quiera. Para empezar, yo diría que muchas personas no le conocen por su verdadero nombre, sino por el apelativo familiar de Chiqui, Chiqui Benegas. ¿Quién se lo puso? Pues mire usted, me lo puso mi padre. Mi padre me empezó a llamar Chiqui. Fui al colegio y me siguieron llamando Chiqui. En la universidad también me llamaban Chiqui. En el partido, cuando ingresé, también me llamaban Chiqui y me quedaba con Chiqui. Pero mi verdadero nombre, como usted dice, es José María Benegas. Bueno, yo utilizaré, si me permite, el de Chiqui Benegas, sí, para que todos nos entendamos mejor. Hay tantos temas de los que hablar que uno no sabe por dónde empezar. Yo le empezaría a preguntar, ¿qué recuerdos tiene ahora de aquella Caracas que usted conoció? Bueno, yo viví en Caracas hasta los 7 años y son recuerdos de infancia, de una infancia feliz, de una vida familiar, de los primeros años de escuela. En fin, de la vida de un niño absolutamente normal. Recuerdo también algo de la Casa Vasca. Mi padre a veces me llevaba a la Casa Vasca de Venezuela. Recuerdos todos bastante felices. Usted estudió, si no tengo mal entendido, bachillerato con los jesuitas y preu con los marianistas, ¿no? Sí, en San Sebastián, sí. En San Sebastián. Y después Derecho. Y después Derecho. Y el año 71, Londres. ¿Qué recuerda de Londres? ¿Y por qué estaba en Londres? Bueno, ese año fue un año muy importante en mi vida. Yo, en los últimos años de mi carrera de Derecho, sentí una verdadera angustia por la falta de libertad en este país. La dictadura de alguna forma me angustiaba. Sufrí una crisis personal en el sentido de no saber qué hacer. Y opté al acabar la carrera en 1970 por ir a Londres, pasar un año, estudiar inglés. Traté de ingresar en la London School of Economics. Y allí viví un poco una vida ciertamente un poco marginada. Fue una especie de huida de la dictadura. Pero en la propia vida en Londres, y digo por eso que es importante, llegué a la consideración de que tenía que volver a España y fue en Londres cuando decidí volver a España para militar políticamente en defensa de la libertad, en la recuperación de las libertades democráticas de nuestro pueblo. Y me identifiqué con el socialismo democrático. Esto que voy a leer yo ahora mismo, lo ha dicho usted recientemente. Lo que me atrae de la política es la paz. ¿También pensaba así en el año 1971 cuando ingresó en el PSOE y en la UGT? Bueno, la lucha por la paz es una de las cosas que más me atraen de la política. Pero en aquel año no solamente me atraía, como he dicho, la lucha por la paz, sino, en primer lugar, la lucha por la recuperación de las libertades democráticas. Y me identifiqué con un partido, el Partido Socialista, y milito en el mismo desde entonces. Desde ahora hace 10 años, poco más o menos, que usted conoce a gentes como don Nicolás Redondo, don Felipe González, don Alfonso Guerra, don Enrique Mújica. ¿Cómo y cuándo conectó con estas personas? Bueno, yo ingreso en el Partido Socialista a través de Enrique Mújica, al que conozco en San Sebastián, y a través de Enrique Mújica conozco inmediatamente a Ramón Rubial, a Nicolás Redondo, y recuerdo que en el año 72, a principios del año 72, conocí a Alfonso Guerra y a Felipe González, que fueron a dar un cursillo en aquel entonces clandestino en un convento de San Sebastián, que por cierto Alfonso Guerra llevaba unas largas barbas por aquí en aquel entonces,
Y a partir de aquel cursillo, pues he trabajado directamente con Felipe, con Alfonso, con Nicolás Redondo, con Rubial, con Mújica. Usted viene a Madrid con el señor Venegas con cierta frecuencia. ¿Qué recuerdos le puede traer una calle cualquiera? Por ejemplo, bueno, no tan cualquiera, evidentemente, y sobre todo no para usted, la calle del Segre. Bueno, la calle del Segre, no muy buen recuerdo, fue una detención en 1974, en la cual pues detuvieron a Felipe González, a Nicolás Redondo, a Julia Guerra, a Payac, a Dionisio Ridurejo, a José María Gil Robles. Fue una detención, yo creo que, de unas dimensiones tales que la propia policía no sabía qué hacer. Si me permite que le cuente, no sabía qué hacer con nosotros, si me permite que le cuente una anécdota. ¿Cómo no? Nos tuvieron que dar de cenar ahí a todos juntos y nos dieron un sobre de azúcar en el que nos agradecían que la inscripción era el agradecimiento por aquella visita. Señor Venegas, quienes saben de esto dicen que usted es figura clave en el presente y en el futuro del País Vasco. ¿Por qué? No lo sé. Yo trato de defender mis ideas en el País Vasco, pero si soy una persona clave o no, corresponde a los demás el decirlo. Parece ser que desde principios de siglo, en que resurgieron de forma paralela el nacionalismo y el socialismo como las dos principales corrientes ideológicas, la sociedad vasca sigue polarizada políticamente. ¿Es que no va a haber nunca entendimiento? Bueno, es posible que el país requiera el entendimiento, lo que pasa que hasta la fecha, o por lo menos en los últimos años, no ha sido posible. Nosotros durante los tres últimos años hemos tratado en diferentes ocasiones de reclamar ese entendimiento, sobre todo en los temas fundamentales, la lucha contra el terrorismo, el desarrollo del estatuto, la crisis económica, y no ha sido posible. Y hemos llegado a la conclusión de que si el nacionalismo tiene una hegemonía clara en el País Vasco, el entendimiento es difícil porque se gobierna de alguna forma desde la arrogancia. Y la única posibilidad de que haya un entendimiento es realmente equilibrando las fuerzas y que el equilibrio de fuerzas entre el Partido Nacionalista y el Partido Socialista obligue a ese entendimiento que puede ser necesario. Y en las últimas confrontaciones electorales hemos conseguido realmente un importante reequilibrio de esas fuerzas, de la manera que ya no se puede hablar de un partido hegemónico en el País Vasco, sino de dos grandes opciones, nacionalista y socialista, con dos proyectos muy diferentes, pero que en los temas que afectan al pueblo vasco habrá que ser capaces de ponerse por encima de los intereses de partido y buscar soluciones para nuestro pueblo. Dicen de usted, señor Venegas, que es un acérrimo defensor del diálogo frente a las metralletas. Bueno, yo del diálogo frente a las metralletas yo no diría tanto. Yo creo que frente a las metralletas hay que mantener una posición de máxima firmeza. Yo soy defensor del diálogo entre los que no defienden la violencia, para ver cómo entre todos podemos acabar con una situación de terrorismo y de derramamiento de sangre permanente en el País Vasco. ¿Y dónde pone usted, señor Venegas, más valentía y énfasis? ¿En la denuncia de la violencia terrorista o en lo que usted ha dado en llamar, o llama, ambigüedad en el PNV? Bien, yo pongo más énfasis en la denuncia de la violencia terrorista, puesto que el Partido Nacionalista Vasco es un partido demócrata que no utiliza la violencia. Lo que pasa es que yo estoy firmemente convencido de que para acabar con el terrorismo hay que tener verdadera voluntad política de acabar con el terrorismo. Y en la medida en que desde el nacionalismo moderado pues siga llamando a la gente de ETA pues a berchales equivocados o diciendo que se tienen los mismos objetivos pero que no se comparte el procedimiento o que son hermanos equivocados, etc., bueno, de alguna forma no se está realmente plantando una batalla frontal, sino que hay una cierta justificación de lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la violencia en el País Vasco. Por eso yo cuando hablo de ambigüedad del Partido Nacionalista Vasco, lo digo además sin acritud, porque creo que este programa no es un programa en que hay que emplear la acritud, es porque creo que hace falta una actitud mucho más clara por parte del Partido Nacionalista Vasco en la lucha contra la violencia. Por ejemplo, a estas alturas del proceso democrático no se puede pedir, como se pedía en un documento oficial del Partido Nacionalista Vasco, la retirada de los gobernadores civiles, por ejemplo, como condición para colaborar con el Estado en la lucha contra la violencia. Todas estas cosas creo que ya están fuera de lugar y hace falta una verdadera voluntad política. Yo creo que si todos los partidos democráticos y todos los vascos bien nacidos que creemos en la democracia nos uniéramos y dijéramos hasta aquí hemos llegado, se avanzaría mucho. Yo no digo que el problema se resuelva de la noche a la mañana, pero realmente se avanzaría mucho por conseguir la paz en el País Vasco. Señor Venegas, ¿es suya la afirmación de que la policía vasca no está preparada para enfrentarse a ETA? Sí, y lo dije por dos razones. Primero, porque creo que no estaba mentalizada, o no estaba en su entrenamiento mentalizada para enfrentarse a ETA. Y segundo, pues una policía que acaba de nacer. Toda policía necesita un periodo de rodaje, no se inventan las policías, y creo que es muy prematuro pedir
que la Ertzaintza pueda estar hoy preparada para enfrentarse a ETA. Ahora, yo hice hincapié en la necesidad de una mentalización, es decir, si tenemos una policía vasca, no es una policía vasca para cuidar las carreteras o el tráfico, no. Yo creo que debe ser una policía autónoma pensada para resolver el principal problema que tiene el País Vasco, que es el problema de la violencia. Otra de las declaraciones que han hecho historia en usted es la de que si se está contra ETA, hay que estar contra la policía. ¿No le asusta a usted decir estas cosas? No, si está contra ETA hay que estar a favor de la policía. Exactamente, sí. Hay que estar con la policía. No, no me asusta con la policía. No con la policía, sí. No, no me asusta en absoluto porque yo creo que aquí ya no cabe la neutralidad o el ponerse por encima del bien y del mal o mantener posiciones ambiguas. Si se está contra ETA hay que apoyar a las fuerzas de seguridad. Apoyarlas no significa que no haya que exigirles eficacia y que actúen democráticamente, pero apoyarlas. Porque la única forma, o una de las únicas formas de combatir el terrorismo, no digo la única, pero la fundamental, es que las fuerzas de seguridad tengan éxito en la lucha contra el terrorismo. Entonces, si se está contra ETA, hay que optar, y hay que optar apoyando la acción de las fuerzas de seguridad en todos los terrenos para facilitar su labor, para mantener su moral, que es difícil el mantenerla muchas veces con todos los atentados que sufren en el País Vasco, y por una cuestión de principios, de claridad de ideas y de educación de un pueblo que si quiere dejar de sufrir la lacra de ETA, tiene que de alguna forma apoyar a las fuerzas de seguridad para acabar con quienes utilizan la violencia y el terrorismo. ¿Qué le parece, señor Venegas, a usted el plan del ministro del Interior de constituir las policías municipales como único cuerpo de policía local en las comunidades autónomas y que, en el caso de Euskadi, se refundirá con la policía autónoma? Me parece un buen plan, siempre y cuando la policía local siga dependiendo del alcalde en su dirección del trabajo del orden público en el municipio. ¿Y cómo cree usted que se pueden conseguir los estrangulamientos o el estrangulamiento total económico de las fuentes de financiación de ETA? Bueno, el problema del impuesto revolucionario, si usted se refiere a eso, claro, no se puede aislar del contexto del avance en la lucha contra el terrorismo. En la medida en que se avance en la lucha contra el terrorismo, el problema del impuesto revolucionario se irá controlando. Pero yo creo que el problema del impuesto revolucionario es fundamentalmente un problema de soledad. De la persona que recibe la carta, se le pide un dinero para poder seguir viviendo, se le amenaza de muerte y se siente sola, se siente desprotegida. Entonces hay que avanzar en la protección de la persona que recibe la llamada carta del impuesto revolucionario. Y una de las cosas que habría que hacer, por ejemplo, es que el propio gobierno vasco hiciera un llamamiento a que todas aquellas personas que reciben la carta tuvieran confianza en el gobierno vasco y en las autoridades del Estado en depositar la carta, en explicar el problema, en negarse a pagar y en requerir en la medida de lo posible una protección, que no solamente debe ser una protección policial, sino un arropamiento de toda la sociedad. Y creo también que hay que exigir a los empresarios que pagan y que sabe quiénes pagan. Hay que exigir que dejen de pagar y además que la propia sociedad vea con malos ojos a quien está pagando un impuesto revolucionario de ETA. ¿Por qué? Yo comprendo la situación de angustia que vive la persona que recibe la carta. Bueno, pues porque ese dinero es un dinero para matar, es un dinero de muerte, es un dinero que el que tiene ese dinero lo entrega a la organización terrorista para que la organización terrorista alimente su maquinaria de muerte y mate a los que no tienen dinero, mate a guardias civiles, fuerzas de seguridad, etc. Con eso hay que acabar y yo creo que también habría que complementar medidas de frontera, de tratar de controlar, porque el pago se hace en Francia, en fin, todos sabemos cómo se hace, había que avanzar bastante en ese terreno. Siendo usted consejero, tuvo ocasión de entrar en contacto con ETA. ¿Se ha deteriorado la situación real desde entonces? Bueno, yo tengo que aclarar que yo nunca he entrado en contacto con ETA cuando era consejero del Interior. A lo sumo, lo que hice fue, en una negociación en la cual participaba el ministro del Interior del Estado, de un gobierno de UCD, yo hice intermediario, pero yo nunca llegué a conectar directamente con la organización ETA. Bueno, yo creo que sí, yo creo que se ha deteriorado enormemente. Bueno, ya hay una rama que ha abandonado la violencia, ETA séptima, hay otra rama que no tiene ningún futuro, que es ETA octava asamblea, y yo creo que empieza a haber un deterioro importante dentro de ETA militar y dentro de lo que puede ser su apoyo o la organización que se identifica como SRI Batasuna. Pero a mí lo más importante de lo que ha ocurrido en los últimos años en el País Vasco, lo que me gustaría resaltar, es la propia actitud del pueblo vasco. Yo creo que el pueblo vasco ha cambiado de una forma muy significativa y el rechazo a las actitudes violentas, la indignación cada vez que se produce un atentado, cada vez mayor en la población, y por ahí hay que avanzar, porque en el momento en que el rechazo sea total y la propia sociedad condene cualquier actitud violenta en todos los órdenes, la organización terrorista ya no se podrá mover con tanta facilidad en lo que es el País Vasco y la acción policial pues puede ser mucho más fácil si se produce ese rechazo social de la sociedad vasca. Señor Venegas, el PSOE
acusó reiteradas veces, muchas veces, a los gobiernos de UCD de debilidad en la política con Francia. ¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora el gobierno socialista? Bueno, este es un problema que está planteado. Nosotros, desde luego, con el gobierno socialista, antes de ganar las elecciones, le exigimos, le pedimos que colaborara con el gobierno de UCD, porque aquí no hicimos distinción de partido. Hemos tratado durante varios meses de explicar la situación. Eso ha empezado a dar sus frutos. Creo que en estos momentos existe una mayor colaboración de la policía francesa en cuestión de información al gobierno del Estado, al gobierno de la Nación, sobre las acciones terroristas, y un mayor control de la gente de ETA en el sur de Francia y un mayor cerco. Lo cual no quiere decir que estemos satisfechos plenamente con lo que ha hecho el gobierno socialista, sino que vamos a exigir que haga mucho más, bastante más, por el bien no solamente de la democracia española, sino también por el bien de la democracia en Francia. Y desde luego, lo que no se puede ignorar es que existe un santuario, es decir, que la gente de ETA se mueve con tranquilidad, con bastante tranquilidad, en el sur de Francia, independientemente de que el embajador de Francia en España pues diga lo contrario. Todos lo sabemos. Todo lo que hay que exigir al gobierno o pedir al gobierno francés es una actitud mucho más clara en este tema y una colaboración mucho más directa, que de hecho se está haciendo, se ha avanzado, pero desde luego que no es lo totalmente satisfactoria por el momento. Hemos hablado ya suficiente de terrorismo. ¿Por qué no hablamos en los últimos dos minutos que nos quedan de usted? ¿Qué supone para usted, Chiqui Venegas, la vida familiar? Si es que sus actividades políticas le permiten todavía dedicar algún tiempo a la vida familiar. Hombre, me permiten dedicarle poco tiempo, pero suponen, bueno, pues la parte de la vida que, para mí no es política, fundamentalmente es familiar, circunscrita muchas veces a los fines de semana en que puedo estar con mi mujer y jugar con mis hijos, o irme a un pequeño pueblo de Navarra a pasar unos días de descanso y estar en contacto con la naturaleza. Una parte importante, evidentemente, de mi vida. Me han dicho que es usted un gran deportista. Que le gusta casi todo. Que le gusta el balonmano, el fútbol, el tenis, todo. Sí. Hombre, era deportista, he jugado bastante a fútbol, de balonmano, de portero. Lo tuve que dejar por cuestiones de vista, como es obvio. Pero sigo el deporte, sobre todo el fútbol, el tenis, etcétera, lo sigo muy de cerca. Me encanta el deporte, sobre todo, bueno, pues lo que es la lucha por la victoria, las derrotas, todo lo que puede ser el ambiente del deportista que se mueve en una permanente pelea por conseguir algo y que muchas veces no lo consigue, para mí es enormemente atrayente. ¿Y es usted un gran lector también? Sí, me gusta leer, sí. ¿Y le gusta Mozart? Me gusta Mozart y me gusta la ópera, aunque la ópera yo la descubro indirectamente, descubro a María Callas a través de un amigo. Y entonces, a partir de descubrir lo que era María Callas, descubro algo de la ópera, aunque no soy muy entendido. Y a un gran arpista, que es Nicanor Zabaleta, que es de San Sebastián. Nada más y nada menos. Pero, sí. Que bueno, que me encanta el arpa, también porque lo descubro y le conozco. Me encanta el arpa. Pero decía, o iba a decir, Chiqui Venegas está enamorado de dos palabras, paz y libertad. Fórmule un deseo, tiene 15 segundos para emitirlo. Para mí está claro, la paz en el País Vasco, la libertad y la convivencia democrática para todos los españoles. Que sea así. Muchas gracias, Chiqui Venegas. Gracias.